enter into this final conflict with an incredible gift. Wilson? What's wrong? That has also become a horrible curse. Pues bien, ya estoy dentro de Wilson's Heart, una aventura de terror y puzzles que tiene una pinta brutal. Además está doblado al español. Es un juego exclusivo de Oculus, pero yo lo voy a jugar con Revive, funciona perfectamente. Y bueno, es un juego que tampoco es nuevo, pero yo como no lo he probado nunca, para mí va a ser un descubrimiento. Así que vamos a nuevo juego. Vale, se escucha aquí algo. Escucha algo, pero no se ve nada. ¿Cuesta vibra? Hola. Oh, ¿hay qué alguien guapo aquí? Doblado al español. Qué vicio. Ey, estoy haciendo pesas. ¿Para qué? Qué manos, ¿no? Esto lo puedo quitar. Mirad qué manos más reales, Creo que son las manos más reales que he visto en un juego VR. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! A ver, movimiento libre, no tiene, giro suave, no me puedo mover. A ver. Ya te he transportado. ¿Esto qué es? ¿Esto también brilla? Anda. Presiona los gatillos para interactuar. O los botones de agarre. Ey, mirad cómo mola lo de pasar página. Haz clic para avanzar de un punto a otro. Los contornos indican hacia dónde puedes ir. Vale, o sea que este de transporte, ¿no? O sea, puedo ir, ¿no? Ahora. Ey. Hacia allí. Mirad el agua. ¿Qué pasó aquí? ¡Qué graficazos! Aquí hay algo. Más guapos, Los contornos oscurecidos son lugares en los que ya estuviste, pero podrías volver a visitarlos en caso de que olvidaras algo. Si no sabes hacia dónde ir, intenta ver en todas las direcciones, los contornos podrían estar detrás de ti. A ver, allí. Oh. Pero, ¿qué pasó? Ah, mira, se ponen negros, ¿no? O sea, por aquí ya he ido. Esto se ve increíble, ¿eh? Se puede tocar. ¡Oh, se puede tocar, tío! Esto más bien parece una aventura interactiva, ¿no? A ver cómo son los puzzles, ¿qué lo puedo tocar? ¡Ah, lo puedo tocar! ¡Cómo me mola, tío! Es una brutalidad, ¿eh? Vale. La puerta. Abramos la puerta. ¡Ey! Cerrado. Cerrado, vale. Pues, digamos. Soy un paciente y estoy herido. Soy un paciente y necesito estoy herido. ¡Ayuda! ¡Help! Otra puerta. ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Oh! ¡Que soy yo, tío! Pero... ¿qué paranoia es esta? Oye, tío, es flipante. Da una sensación más rara verme aquí en el espejo con esta cara. ¿Esto qué es? ¡Oh! También brilla. Ostras, esto es impresionante, ¿Qué es? Abrirá esta llave. Abrir la llave. ¿Dónde la guardo la llave? ¿Esto qué es?
Ah, mira. Yo, no hay mochila ni nada. Hora de buscar ayuda. Hora de buscar ayuda. O sea, otra vez para atrás y he cogido una llave. O sea, la puerta, ¿no? La puerta estaba allí. Vale, y para sacar el... ¡Ah! Ostras, qué práctico, ¿no? Oye, físicas y mecánicas, pero espectaculares. Y gráficos ya ni os cuento. Aparte del sonido, o sea, un juego antiguo, pero flipando estoy, ¿eh? ¡Eh! ¡No se abre! ¡Uy! ¿A dónde demonios fueron todos? No hay nadie. Venga. Informe de las siguientes instrucciones a todos los pacientes en el ala de recuperación. Algunos de ellos experimentan pérdida de memoria a corto plazo y necesitan ayuda para recuperar los movimientos corporales básicos. Búsqueme si surge alguna situación. Ah, ¿sigue? Consejo, busca las cosas resaltadas. Los objetos resaltados pueden ser de utilidad para avanzar. Explora todo lo que puedas. Podría haber algo de importante que no querrías perderte. Escucha la radio para obtener pistas. Si olvidaste cómo hacer algo, revisa la pantalla de pausa. Consejo, no confíes en nadie. Vale. ¿Esto? ¿Puedo coger así? ¡Oh! Mira cómo se rompe, tío. Brutal. ¿Esto qué es? Ah, mira, 210. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Hola. Operadora. ¡Oh! Voy por aquí dentro a ver qué hay. ¿Lo abro? ¡Ey! Mira. Pues no los conozco. Aquí hay algo. Parece que no hay nada, ¿no? ¡Ey! Vale, vamos allí. La. Mirad cómo coge con los dos dedos, Es una pasada, ¿Veis lo que es? Es que está brutalmente hecho. No hay nada. ¡Ey! Investigación en el circo. Desastre, no sé qué. Vale. Tobayas. Vale, pues aquí. Ostras, la llave 212. Esperamos que haya. Gracias. Vale, y nos queda aquí. Mira, oh, qué hambre. ¡Ey, bichos! ¡Hola, bichos! Ah, no puedo darme los bombones, me lo quería comer. Vamos a ver. Tal vez la operadora pueda ayudar. ¿La operadora? A ver. ¿Operadora? ¿Hola? ¿Operadora? ¿Hola? ¿Puedo ayudarle? Soy paciente del hospital, algo está mal, no estoy seguro de qué pasa, pero... ¿No? Es usted. Lo siento, señor. Tendré que... Pasan de mí. ¿Por qué? ¿Qué? Le dije que cuelgue el teléfono. Está poseída. Fijaos la muñeca, cómo la muevo. Cómo se... De verdad que es impresionante. Si este juego no lo habéis probado o no lo conocíais, de verdad que no sé qué tal. Es que es brutal, ¿eh? Increíble. Vale, mueve para allí. A ver. ¿Qué hay ahí? Un momento, nada más. Aquí. Nadie. 210. Contra. Alguien se fue sin su cómic. Un cómic. Ah, muy bien. Mira, Drácula. Sí, está bien. Kitchborn Strike. Nada. Pues. Vámonos. Hacia allí.
¡Oh! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Una enfermera! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Esto parece una película, ¿eh? Y encima si en doblado al español es una barbaridad. Doctor's Office, private. Vale. Closet. Carajo. Carajo. 212. Ah, gracias. Oh, hay espíritus por aquí. Vale, vamos allí. La rata de la nariz. Es que hacía una rata. Esto me ha pegado también eso ahora, tío. ¿Qué hacía aquí una rata? No me quiere nada, tío. Ah, mira. Doctor. Doctor. ¿Alguien? Hola. Hola. Está poseída. Oh. Ya os hemos cargado dos. Ey, me deja ir ahí, ¿no? Pero... ¿Está abierta la puerta? A ver. Está abierta la puerta esta que estaba privada. Despedazarme. Oh, mira qué guay. ¡Ey! TikTok, TikTok, TikTok. Qué guapa esta figura. Vale, ¿qué hago? ¿Por aquí, por aquí o por allí? A ver, por aquí. ¡Oh! ¡Carajo! ¡Murciélago, tío! ¡Qué guapo! ¡Es Batman! La inmersión es, pero impresionante. Mira, mira cómo se mueve la luna. Vale, vamos allí, a ver. Esto es una radio. Estarán hablando acerca de esto. Pajaritos, pero no se oye nada. ¿Señor Carnegie? Hola, señor Carnegie. Hola. Oiga, ¿qué está haciendo agachado en estos arbustos, señor Carnegie? No pensé que fuera un pervertido. Señor Carnegie. Vale, voy a ir. Aquí ya. ¡Guau! Relampagazo, lleno hasta la luna. A ver qué hay aquí. Oh, una diapositiva, hay algo ahí. ¡Ey! ¡Oh! ¡El libro de las sombras! De las embrujadas. Tienes que ver eso. ¿Esto qué es, tío? Esto es. ¡Oh, mira! ¡Qué extraño! Mira este hombre con la. ¿Qué es esto? Ah, no, es un bicho, tío. ¿Historias de fantasmas? Esto es brujería, pues ¿eh? Me lo quedo. Ah, me lo quedo, vale, sí, sí, vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! Ha sido la silla esa, ¿no? A ver, tengo que ir a la puerta ahora, de allí vengo, o sea, tengo que ir para allí. A ver. ¡Santo cielo! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh, fuego! ¡Carajo! Ya digo que aparece en la peli esto, es... Mira, mira cómo el reflejo... Este juego está bien parido, pero es que ni siquiera los de ahora... Son así. ¿Qué tengo que hacer? Vale, ¿y qué hago? Ah, mira. ¿Esto qué? ¡Eh! ¡Eh! Ah, mira, con la mano. Espero que esto funcione. ¿No lo puedo coger? ¿No lo puedo coger? Sí. Vale, vale, ¿y ahora qué? Vale, 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 vale. ¡Guau, tío! ¡Qué pasote, tío! ¡Qué pasote! ¡Qué inmersión! Vale. Vale, visito el área.
Que la marca la una, las 2 menos cuarto, ¿no? ¿Esto qué es? Wanted. Ah, otro cómic. Sin duda, esto no es lo mío. No, no es lo mío, no. Oh, está. Perfecto. Está manchado. Es un desastre. Está manchado. Mira el café. ¡Ey! Mirad cómo se mueve el café, ¿lo veis? ¡Se parece real! Me estoy quedando, pero flipando, ¿eh? ¿Qué carajo pasó aquí? ¡Oh, hay sangre aquí! Vale, puedo ir ahí, allí, recto, por aquí no. A ver, hay un cuadro ahí. Una niña con una bola y un muñequito. Vale, ¿y qué? Aquí, ahí, puedo ir aquí. ¿No? Ahora. Vale. ¿Qué es eso? Un candado. ¿Vapor? Es un candado. Vale. Voy por aquí. Vale. Aquí, a ver. Employed only, solo empleados. A ver. Oh, mira, un martillaco. ¡Pata! ¡Oh! Esto servirá. Ah, me lo llevo también. Vale, estoy recto, ¿no? Sí. Vale. Por aquí ya está, que está en negro. O sea, vamos a ponernos aquí y vamos a ir otra vez para allí, ¿no? Vale. Ha salido el martillo, ¿verdad? ¿Cuándo me he puesto aquí? Sí. Ah, pues mira. Ah, ha salido el martillo porque va aquí. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Vale, qué guay, tío. Oh, se me ha roto. Que me lo cobren después. Que me lo cobren, eso. Oh, ¿qué es esto, tío? Está todo lleno de niebla. No se ve nada. Hola. Esto parece la morgue, ¿no? ¿Necesita ayuda? ¿Hola? Mira, tengo dos sitios para ir. A ver, por aquí. Un lock. ¡Ah, mira, con las dos manos! Tío, me lo imaginaba, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora no puedo abrir ya. Vale. Había otro lado. Esto. Tampoco. Y... cerrado. Vale, ¿y qué? No manda nada aquí. De ahí vengo, ¿no? Y ahí pilla el martillo. Voy a ir a izquierda o derecha. A ver, izquierda. ¿Esto qué es? Enfermera, ¿hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Operadora? ¿Lo puedo coger? ¿Puedo? ¡Ey! ¡Mira! Si para de moverse, para de mover. Ya está, ya está. Ya he pintado. A ver. ¿Hola? Aquí no hay nadie. Pues vámonos, mira, otra puerta. Ah, está cerrada. Vamos. ¡Wow! Mira aquí, qué pedazo de garras, tío. Ras, esto ha sido lobezno. Pues nada. Pues... tengo que ir hacia aquí, ¿no? Vale. Rest rooms. Hacia allí. Puerta. Cerrado. Cerrado, tío. ¿Y entonces? ¿Ya me he quedado tirado? A ver, ya me he quedado tirado aquí. ¡Operadora! Es que aquí me tienen que haber dado algo, ¿verdad? Porque si no, no me lo explico. ¡Eh! Ahí brilla algo.
es esto, tío? ¡Oh, la madre que parió, tío! ¡Hala, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira la sangre! ¡Ostras, qué pasada, tío! Estoy flipando, Doctor Harcourt, mira, aquí llevas algo. ¿Qué es esto? Vale. ¿Esto? ¡Ey, unas llaves! Vale. Oye, es increíble, El detalle que tiene esto, Y la inmersión que es que es un juego brutal, vaya, ya lo digo, pero increíble. Así mejor, que das miedito. Vámonos. ¿Qué pasa? Se ve borroso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, la cara. Cálmese. Hola. No debería estar afuera de ¿sí? la cama. ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba? No se ve para nada bien, señor. Dígame, ¿qué síntomas tiene? Sí, estoy bien. Escuche, hay un hombre allá atrás, un doctor. Traeré al doctor enseguida, señor. No, está ahí. No, mierda, escuche. El doctor está muerto. Alguien lo ha matado a golpes. Ok, señor, voy a revisarlo para saber qué tiene. Pase. Quiero que siga mi dedo, por favor. ¿Que siga tu dedo? Venga. Siga tu dedo. Ahora este. Venga. Si estoy bien. Solo tardaré un segundo, señor. ¿Hay un tío ahí dentro? Ahora por aquí, por favor. O sea, qué brutalidad, tío, ¿eh? ¿Cómo ahora, está? Sígame alrededor. Te he currado esto, tío. Solo sígame. Usted puede. Hay un cadáver ahí atrás y usted trata quédese de... Quédese conmigo, señor. Hay un cadáver escúcheme, ahí. Escúcheme, carajo. Algo está muy mal en este lugar. Unos segundos más. ¿Por qué carajo no me escucha? ¿Dónde están todos? ¿Qué mierda está pasando aquí? Mira. Esto no estuvo tan mal. Mira el cuadro. Ok, señor. Es hora de volver a su cama. Oye, Wilson. A ver. Disculpe, señor. Yo no dije eso. Ay, cielos. Está más delirante de lo que pensé. Señora, yo no dije mi propio nombre. ¡Oh, mira! ¿Entiende? ¡Aléjate de ella! Cielos. ¡No te muevas, desgraciada! ¡Es Chucky! Willy, ¡tenemos una viva todavía! Oh, estoy débil. ¡Qué flipada de juego! Mira la pose que tiene el pavo. ¡Déjala en paz, hijo de puta! ¡Eh! ¿Dónde? ¿En dónde? La señorita tiene razón. Está cargando a la mujer. ¿Qué hago? Iré por ayuda. ¡Resiste! ¡Ah, mira, por allí! ¡Carajo! ¡Abre! ¡Yo me encargo de esto, Wilson! ¡Llaves! ¡Sigue haciéndolo! ¿Cómo? ¿Cuál llave? ¡Ah, que son diferentes llaves! ¿Cuál es? ¡Ah, qué tensión, tío! Tal vez deberías... ¡Vamos! ¡Oh, corre! ¡Ay, carajo! ¡Está muerta! ¡Buah, tío! ¡Qué paranoia! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¿Por qué no se fija por dónde camina? Joder, escucha ya, señora, se asustó. Hay un bicho ahí atrás. ¿Qué será si estos archivos están desordenados? Escuche, señora, hay una cosa. ¡Qué tensión! ¿Podría ayudarme a recogerlos? Mató. Creo que mató a esa enfermera. Ese doctor Dasco es un terco. Es una verdadera molestia, sí, está tratando de entrar. Y no sé si esas puertas lo detengan. Juro que si me reportan por esto. Carajo, señora, ¿qué, no lo escuchan? Está ahí. ¿De qué tanto habla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Nos vemos luego, Willy! ¡Leo Chucky! ¡Oh! ¡Se ha cargado a la enfermera! ¡La he empalado! Me está flipando este juego, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, me está flipando. Vale, ya estamos en otra sala. Es un despacho, ¿no?
Triaje guía. Oh, mira, sangre. Ah, vale, guía de triaje. Esto comienza a ponerse extraño. Sí, sí, la verdad es que un muñeco ahí que... No puedo más, sí. Que un muñeco se ponga ahí a cargarse la peña, pues es un poco raro, la verdad. ¿Qué vamos a decir? ¿No hay más páginas? Sí. ¿Eh? No puedo creerlo. No humor, no humor, no. No humor, ¿y qué hago aquí? Lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Es que esto tampoco está en español, entonces no sé qué tengo que hacer. Creo que son bistecs. Puedo quemar a la peña. No humor. Es que no sé qué tengo que hacer aquí, la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Me puedo coger estas gafas o algo? No. Si me adelanto un poco, el juego se pone borroso. No sé qué tengo que hacer. ¡Ah, allí! Vale. ¡Ah, mira! Otro cómic. ¿Qué es esta basura? Otro cómic. El hombre más letal. ¡Master Namian! Creo que ella puede defenderse sola. Sí, esta es Jane. El sujeto se ve fuerte. ¡Oh, el hipopótamo! ¡Oh! Vale. ¿Qué hago aquí? ¡Ey! ¿Qué hago aquí? No sé qué más tengo que hacer. ¿Esto lo puedo abrir? No. No, no hay nada. Esto va a aparecer, pero es que no sé qué tengo que hacer aquí. A ver, si ya le pasa todas las hojas. No puedo romperlas, no. No sé qué tengo que hacer. A ver. Otra vez hacia allí. No sé qué tengo que hacer aquí. ¡Eh! Me puedo ir. Vale. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? Cuando te harás tú el susto ahora. Uno. Dos. ¡Ay, no! ¡Tres! Aléjate. ¡Tres! ¡Ahora! No se ve nada, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Agárralo! ¡Rápido! ¡Hazlo! No, ¡ah! Están con el no, Chucky, ¿no? No se ve nada, ¿eh? Espera. Espera. ¿Qué? ¿Qué? Creo que es humano. ¿Estás seguro? Yo soy humano. Señora, el bicho ese, ¿no? Rápido. Las luces. A ver, a los... ¡Cómo que un humano, tarado! ¡Aléjate! Joder, tío. Lo sentimos mucho. ¿Ustedes qué buena está la tía? Sí, algo así. Qué calor, tío. Wilson. Baja esa cosa antes de que te enseñe cómo usarla. Oye, tranquilo. ¡Bájala ahora mismo! Pensamos que era una de esas cosas. ¿Cosa yo? ¿De qué hablas? ¿Del oso de felpa? ¿Qué? Lo sentimos mucho. Por favor, acepte nuestras disculpas, señor Wilson. Yo soy Elsa. Hola, Elsa. Elsa Walcott. Sí, soy... Señor Wilson. Wilson. Solo Wilson, señora Walcott. Dígame Elsa, por favor. Vale, Elsa. Ellos son Bella... Lo sentimos mucho. Y... Gert. Hola. Hola. Del palo. Tengo a ti. ¿También son pacientes? No, no. Solo... Solo estoy de visita. Yo... soy empleado de aquí. Cirujano del turno nocturno, para ser exacto. ¿Y quién es ella? Lucy. Gusto en conocerte, Lucy. Señor... ¿Cómo mola, tío? ¿Qué está pasando? No tengo idea, cariño. Esto es una locura, ¿sí? Todo estaba bien. Y comenzaron a pasar estas cosas sin sentido. Es cierto. Traté de contactar a las autoridades inmediatamente, pero no obtuve ninguna respuesta. Parece que las líneas telefónicas no sirven. Créeme que sé que no funcionan. Además... No funcionan. Desafortunadamente... parece que tenemos otro problema. ¿Qué clase de problema? Es una pasada la inmersión en español, de verdad. De salir del hospital. Es una pasada. Las puertas y ventanas están selladas o tienden a desaparecer. Desaparecen las puertas y las ventanas están selladas. Hay una neblina extraña rodeando todo el edificio. No iremos a ninguna parte. Al menos tuvimos la suerte de encontrarnos.
Tendremos una mejor oportunidad de encontrar la salida. Juntos. Sí, vale. Fantástico. Señor Wilson, ¿acaso iban a operarlo? Ni idea. Porque su ropa lo sugiere. Sí, algo así. Recuerdo que entré a cirugía y cuando desperté todo estaba... La mano parece que sea, entonces, que sea real, ¿eh? No debería estar moviéndose así después de una cirugía. No me operaron, creo. ¿Usted cree? Oiga, señora, si me hubieran operado lo sabría, ¿ok? Sí, lo siento. Oiga, ¿vio a alguien más allá afuera? Yo... ¿A Chucky? Sí, no, digo... Mira, mira. Mire, supongo que la mayoría de la gente se fue cuando comenzaron los problemas. Deberíamos irnos y seguirnos. Sí, buena suerte con eso. Esto no tiene sentido. Este lugar no tiene una salida. La puerta de entrada desapareció. Se esfumó. Todo esto es una mierda. Sí, también he visto ese truco, pero eso no significa que no haya otra salida. Bueno, pues adelante, inténtalo. Vale. ¿Ya me puedo mover? Yo creo que tengo una teoría. Podría ser... ¿De qué está hablando, señorita? Yo... Como el Spook, tío, con las orejas. Yo iba a encontrarme con un colega aquí. El doctor Arthur Harcourt. Él recolecta información de misticismos alrededor del mundo. De cualquier cultura que tenga un vínculo con el más allá. Él... Ella también es doctora. Tenía la teoría de que, de forma individual, su magia es impotente. Sin embargo, en conjunto... Podría haber algo real en sus afirmaciones paranormales. Es la posibilidad. Es increíble cómo se ve, tío, cómo se mueve en todo, ¿eh? Real. Tonterías. Mire a su alrededor. ¿Cómo podría explicar lo que hemos visto? Si lo encontramos, el doctor Harcourt podría explicarnos qué está pasando aquí. Lamento tener que decírselo, pero me encontré al doctor Harcourt. Sí. O con lo que queda de él. Sí, me pegó un susto. ¿Que él está muerto? Sí. Me temo que sí, querida. No. Sí, sí, sí. No puede ser. Hombre, te digo yo. Lo siento, yo encontré esto en su oficina. Parece que lo escondía de alguien. ¿El qué? Ah, el libro de las sombras. ¡Ah, cómo mola, tío! Es su diario. Las notas de Harcourt. Nunca permitía que nadie las leyera. Pues mira. Este libro contiene toda la información que compiló. Tiene fórmulas científicas, hechizos de vinculación, maleficios. ¿Y qué significa? ¿Este libro puede ayudarnos de alguna forma? Claro, es la clave. No lo sé. Tal vez... Sí, sí, sí. Algunas páginas. Faltan algunas páginas. Espera, espera. Antes de que nos encontráramos, hallé esto en esos pantalones, en mis pantalones. Digo, estaba en el suelo. Lo levanté y lo puse en mi bolsillo. Mira. ¡Ah, yo tengo otra! ¡Sí! Esto es del libro. ¡Tengo otra! Es la letra de Harcourt, ¿ven? Ya que estamos mostrando cosas, miren, encontré algo parecido. Venga. Lo traía Harcourt cuando lo encontré. Dáselo. ¿No? Toma. Esto me recuerda al Fable cuando anunciaban el Kinect, que le dabas una cosa, ¿no? Dentro de la pantalla, pero aquí, de verdad. ¡Miren! ¡Oh! Otra vez no. ¡Oh, qué le pasa! ¡Se marea! ¡Aire, aire! No lo sé, me duele. ¡Oh, se desvanece! No lo entiendo, creí que no lo habían operado. No lo hicieron. No es posible. Está sangrando. ¿Dónde? Esto le va a doler. Discúlpeme. ¿Qué va a hacerme? ¿Qué está? ¡Oh! ¡Que me ha sacado el qué, corazón! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa cosa? Yo qué sé, ¿qué es eso? ¿Qué hicieron, Wilson? Yo qué sé. ¿Qué es eso? ¿Pero qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo creer que lo hiciera. Sí, Harcourt lo hizo. ¿Hizo? ¿Qué carajos fue lo que hizo? ¿Qué es esta cosa? No me entero de nada, ¿eh? Harcourt teorizó que había un aparato capaz de emplear el poder de lo sobrenatural. Un instrumento nacido de la ciencia y el misticismo. ¿Y lo tengo yo? Si realmente es ese aparato, podría ser la causa de todo esto. Me siento terrible. Creo que me desmayaré. Rápido, vuelvo a ponerle en su pecho. C-
¿Cómo está ahora? Soy como Iron Man, ¿no? Creo que estoy bien. O sea, tengo ese poder como Iron Man. Bueno, de corazón. Que no tiene pulso, pero bueno, usted no tiene corazón. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde mierda está mi corazón? No lo sé. Faltan muchas páginas. Espere, aquí. Para que funcione el aparato, se requiere de un sacrificio. Y hay que poner el corazón original en un recipiente. ¡Ah! ¡Falta otra página! ¿Cuál recipiente? ¡Elsa, mírame! ¿Dónde carajos está mi corazón? Debe estar en el hospital. Tiene que estarlo. Creo que haber implantado... ¿Estábamos en el hospital? ...su cuerpo debió haber causado todo lo que hemos visto. Pero... puedes arreglarlo, ¿verdad? Y yo con eso. Si tuviera todas las páginas, tal vez. Pero pues ahora a buscar las páginas. Completo. No sé por dónde comenzar. Arrancaron las páginas recientemente. Debe de haber más por aquí cerca. Debemos encontrarlas. Y a mi corazón. ¿Cómo? Pues ni buscando. Siquiera podemos salir de aquí. Mierda, pues busquemos una forma. Es claro. Un excelente plan. Claro. Podría gritar, ábrete sésamo y así aparecería una puerta. ¡Ey! ¡Mira! Esto es mágico. Esto es como una película. Esto es una brutalidad, ¿eh? ¿Cómo es que lo hizo? No lo sé. Solo apareció. Vengan todos. Somos libres. No tienes que repetirlo. Vamos, Wilson. Voy, en cuanto me salga la figura. No puedo. Ahora. ¡Salgamos de aquí! Voy. Esperad un momento. ¿Qué hay aquí? ¿Algo aquí que valga la pena? Aquí no podría nada dentro. Pues nada, tengo que escapar. ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? ¡Son los critters! ¿Qué es esto, tío? Vale, no les puede tocar la luz. Mira la luz. Vale, ¿me puedo mover? A ver. Un momento, puedo ir hacia atrás, ¿no? Allí, a ver qué hay. Vale, aquí iría bien un martillito otra vez. O una llave. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que había otro sitio, ¿verdad? Allí he visto. Visión. Gira la parte superior del aparato para revelar este ídolo. Un momento. Apunta el aparato a las fuentes de luz intermitentes. Presiona A o agarra el botón para reparar las luces. Regresa al aparato a tu derecho. ¿Esto lo cojo? ¿Qué aparato? Perdona. Esto no lo puedo romper. ¿Qué aparato, tío? Mira allí. Podría encender esa luz con el aparato. ¡Ah! ¿Qué luz? ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale, ya pillo. ¿Y? ¿Ahora qué? Pongo aquí otra vez. A ver, ¿y ahora qué? ¿Encendí la luz? Tengo que encender aquella bombilla de ahí, ¿no? Supongo. A ver, pruebo. Y si no, tampoco quiero avanzar mucho porque tampoco quiero hacer mucho spoiler. Ya no puedo coger esto. O sea que, en teoría... no sé cómo coger la linterna. Me he quedado tirado otra vez. A ver. Me he quedado tirado, tío. No me lo puedo creer. A ver. He hecho algo de la luz. Y ahora quiero coger otra vez esto para abrir aquí la luz, pero no me deja. Mira. Ey, ¿esto qué es? ¡Ey! A ver.
creo que esto va a ser... A ver, un momento. Creo que esto va a ser... ¿Para abrir esto? ¿Puede ser o no? Me lo he imaginado. ¿Dónde está? ¡Oh, qué guapo! Ya está. ¡Ey! No puedo abrir, ¿por qué? ¡Ah! Las dos manos. Vale. Caution, active incineration. Esto es para la incineración, a ver. Ostras, qué guapada, tío. Qué guapada de juego. Qué impresionante, Pero mira, aquí hay un puzzle ya. Gas, esto. Ah, para incinerar, a ver. Un momento. Sí, la luz del piloto. La luz del piloto. Está ya. A ver. Dale. ¡Ah! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! Tengo que ir para allí. A ver. ¡Qué guapo, tío! Voy a dejar aquí el vídeo porque es que no quiero hacer más spoilers, porque si lo vais a jugar, mejor que no os enseñe nada más. Tampoco sé lo que va a durar, pero imagino que, según he leído, unas 7-8 horas el juego. Bueno, eso también si estáis mucho por el juego, o sea, si buscáis todo y tal y tal. Me está encantando, me ha encantado, he flipado, los sustos realmente me han asustado, esta vez sí. Este juego está muy bien parido. Gráficamente es increíble, aunque se vea en blanco y negro, da igual, se ve exactamente, o sea, increíble, es brutal. Las mecánicas son brutales, la jugabilidad... ¿Qué voy a decir? Los que ya la habéis jugado ya os sabéis, que la habéis probado y habéis flipado. Pero lo que no la habéis probado, que ya os digo, este juego tampoco es nuevo, tiene ya unos, no sé, si tiene 3 o 4 años ya. Entonces mucha gente no lo conocerá, pero realmente vale la pena. Si no la habéis probado, probadlo porque vais a alucinar. Si os gustan las aventuras así de puzzles y de misterio y tal, este es un juegazo, y encima doblado al español, es que... Es que es brutal, la verdad. Yo me lo voy a pasar, pero bueno, es que ahora mismo voy a seguir jugando. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Quiero seguir descubriendo qué la pasa, o sea, qué hago aquí y cómo la historia del juego. De verdad, brutal, brutal. Así que, bueno, voy a seguir jugando. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y, como siempre digo, ¡hasta el próximo vídeo!